одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте шумного города, в свободном падении. И нет преступления, лечу мимо скользких крыш, теряя тебя. Твое отражение, словно видение, в толпе бесконечных лиц стреляет мир. Hola, mis divinos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Nitanaka y hoy nos encontramos yéndonos a Machu Picchu. Ah, mentira, mentira. Todavía no me han llevado a Machu Picchu. Este vagón es el nuevo vagón que ha sacado Inca Rail. Así que si quieren conocer más, venga, tenemos mucho más. Maritza Montero, directora de eventos y marketing. Maritza, este vagón, este tren es tan hermoso. Cuéntame un poco más, que tú sabes los detalles, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta noche tan importante. De verdad es un tren único. Cuenta, como mencionamos, un coche balcón abierto al aire libre, donde los pasajeros van a poder disfrutar de la naturaleza. No hay nada más hermoso que ver toda la trayectoria del camino a Machu Picchu, que es hermosa, sentir la naturaleza. Vamos a tener una aplicación donde van a poder escuchar y ver en diferentes idiomas, conocer más de nuestra cultura, nuestro paisaje, del valle. Entonces, eso es lo que queremos, que sientan esa hermosa experiencia que es Perú, que es Cusco, que es Machu Picchu. Y bueno, tiene asientos muy cómodos, con ventanas panorámicas, más panorámicas que ningún tren en el mercado. Lo que hace un viaje inolvidable, un viaje de ensueño, de experiencia, un viaje único. Por eso se llama The 360. Sí, como me comentaron, ya no va a ser solo un tren de transporte, sino una experiencia, ¿verdad? Eso es. Una experiencia, donde vamos a poder tomarnos fotos porque todo está abierto, ¿no? Correcto, exactamente. Tú vas a poder tomar tu selfie, ¿no? La foto, y no vas a tener ese reflejo de los vidrios, entonces, de las ventanas, y eso va a ser lo que va a ser un viaje y una foto increíble del paisaje. Eso es una gran experiencia y eso queríamos que sintieran los pasajeros de Inca Rail. Y la parte abierta que tiene el bar, ¿cómo va a ser esa parte? Justo anexo al balcón abierto, hay un pequeño bar donde los pasajeros van a poder ir y disfrutar también de lo que se les va a ofrecer en el bar, comida hecha por el con todos los productos naturales del valle, igual que los jugos naturales. Es todo, como viste en el video, el choclo, que es muy representativo del Perú. Y eso es lo que vamos a ofrecer, productos auténticos, una empresa genuina, innovadora, y eso es lo que somos ahora, Inca Rail. ¿Y cualquier persona del Perú o del mundo puede viajar en este tren? Por supuesto, bienvenido, los invito a que puedan disfrutar de este nuevo tren, cualquiera, cualquiera, tiene acceso a todos. Los invito cuando gusten. También vi de los vagones para artistas, ¿cómo es eso? Hay uno que se llama, un servicio que se llama The Private. ¿Y por qué le decimos que es así de exclusivo? Porque es solamente para 8 pasajeros, lo que te hace una experiencia solamente para esos 8. Todos los detalles de lujo, menú de 8 tiempos, música en vivo, un bar y un barman dedicado a los pasajeros. Realmente una experiencia muy privada, única y exclusiva y de lujo. Claro, ya saben, qué mejor experiencia para ir a Cusco que Inca Rail, ¿verdad? Así es, y los esperamos. Invítanos a todos a tomar este nuevo tren Inca Rail. A partir de mañana, cuando gusten, tenemos varios horarios.
y pueden conocer y disfrutar de esta experiencia con Inca Rail en el 360 Machu Picchu Trail. Muchas gracias, Manixa, y ya sabe, Inca Rail. Y aquí me encuentro con Armando Pareja, que es el gerente general de Inca Rail. Armando, coméntame sobre este nuevo tren. Muy bien, muchas gracias. Bueno, te comento este tren, que es el Machu Picchu Train 360 Machu Picchu Train. Es producto, es el lanzamiento, es el producto quizá estrella ahora de la familia de trenes que en Inca Rail hemos denominado los trenes Machu Picchu Train, ¿no? El 360 se llama así porque viene de la característica de este tren, en el que tú puedes ver todo el panorama de una manera envolvente, ¿no? Ves hacia la derecha, a la izquierda, porque tiene unos grandes ventanales, pero tiene además una terraza que hace que puedas sentir los aromas y sentir el viento del paisaje, porque no tienen lunas. Entonces, cuando llueva también vas a sentir un poquito el agua de la lluvia, pero en general es un tren que además tiene la última tecnología, ¿no? Tiene un sistema de ubicación GPS y unos sistemas de unas aplicaciones que hacen que los pasajeros puedan en sus celulares ver y escuchar lo que está pasando alrededor suyo, ¿no? Es decir, cuando pasa por una ruina, el sistema les va a decir: en este momento estás pasando por la ruina tal, en este momento estás viendo a tu izquierda el nevado, la Verónica, en fin. Entonces, con esto enriquecemos muchísimo la antesala a Machu Picchu, es la experiencia que queremos ofrecer. ¿Y la experiencia de ustedes para realizar este tren, esta idea, cómo salió? Esta idea sale porque el turista lo que quiere es entender mejor qué cosa es Machu Picchu, quiere disfrutar su viaje a Machu Picchu, porque pensemos, Machu Picchu es un viaje de una vez en la vida para muchísimos turistas, ¿verdad? Pero la visita a la ciudadela es corta, 3 horas. Sin embargo, la ida a la ciudadela puede tomar entre 3 y 6 horas, ida y vuelta. Entonces, queremos ofrecer en toda la antesala la mayor experiencia posible a nuestros pasajeros, ¿no? Y eso es a través de la visión, de los aromas, de la información que les vamos a dar. Esta aplicación es un sistema vía internet que les da como 8 idiomas y mucha información, entretenimiento a bordo. Entonces, la idea es hacer que ellos disfruten lo más posible esta experiencia. ¿Y el tren sale de qué parte? ¿De Cusco? Sale de Poroy, que es la estación de turistas del Cusco, a partir del 1 de mayo, que es cuando abre la estación, y de Ollantaytambo hacia Machu Picchu, ¿no? Y de regreso a esas 2 estaciones igual. Entonces, cualquier peruana y cualquier turista del mundo puede acceder a este nuevo Machu Picchu Train. Así es. Es más, está diseñado y el precio es un precio bastante cómodo, considerando todo el tema de los trenes turísticos, pero no, yo diría que es un precio que es alcanzable para la gran mayoría de los turistas. Entonces, invita a todos para que podamos tener esta nueva experiencia. Gracias. Gracias por la oportunidad. Y señores, a tus televidentes, en realidad sí quiero invitarlos a este tren. Es un gran tren, un producto hecho, prácticamente hecho en el Perú, y cuenta con la última tecnología de a bordo, es decir, para el entretenimiento de los pasajeros, de comunicación, y es sumamente cómodo. Les va a encantar. Bueno, ya saben, si quieren tener otra experiencia aparte de ver Machu Picchu, en todo el trayecto pueden agarrar el tren Machu Picchu Train, ¿verdad? Y aquí me encuentro con el chef Timur de Francia. ¿Qué tal el evento? ¿Qué te parece? Muy bueno, muy bueno. Estoy sorprendido porque es un lindo evento con buena comida y el tren parece muy, muy especial.
y tengo ganas de descubrir eso un día. Sí. Claro, esta experiencia, este tren 360 es única, ¿no? Tú vas a tomarlo, ¿no? Ojalá, ojalá, sí, ojalá puedo ir y hacer un video y descubrir y compartir con todos mis seguidores y en Francia también, sí, me gustaría, sí. Y con la comida también, porque me han comentado que a ti te gusta mucho la comida peruana. Claro, ahora vivo aquí en Perú gracias a la comida, eso, obvio, si hay buena comida, quiero ir, claro. Y quizás nos cocine a nosotros, ¿no? Vamos a agarrar un privado para que nos cocine y nos llevamos al chef también, ¿verdad? Qué bueno sería. Bueno, entonces, muchas gracias. ¿La fiesta? ¿Te gustó la fiesta? ¿Vas a seguir aquí? Aquí por un tiempo y la música es muy especial, me gusta mucho la música, no, es una noche muy divertido. Ah, vale, está genial, entonces, ya lo conocen, tienen que seguirlo, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Por dónde podemos seguirte? En Facebook, Instagram, YouTube, chef.timor. Sí. Ya está, Chef Timo, muchas gracias. Linda la experiencia de esta noche, ¿verdad? Bueno, pues ya llegamos al final. Este tren 360 de Inca Rey es una experiencia hermosísima, el Machu Picchu tren, como podrán ver. Nosotros estamos invitados, ustedes también, así que no se olviden, Inca Rey para la experiencia mejor de Machu Picchu. Esto ha sido todo con Sofía Nitanaka. Muchas gracias.